Bueno, vamos a ver otra conexión que también da muy buenos resultados. Voy a coger el trozo de plástico final donde tiene que ir el bajo y voy a quitarle lo que es el recubrimiento plástico que le hace flotar. Voy a darle un pequeño corte con las tijeras. Y en este caso, a fuerza de uña, le voy a quitar el recubrimiento. Le voy a quitar aproximadamente unos 2 centímetros. Ajá. Bien, lo limpio bien. Y bueno, esto es un plástico del 2. En realidad tiene muy poco. Bueno. Como veis, dentro va un Dacron que tiene muy poco hueco porque el plástico es muy finito. Ahora voy a insertarle el primer trozo del bajo, va a ser un bajo anudado, y le voy a insertar un trozo de nylon del 35. Bueno, con esa microbota ya voy a poder trabajar. Dejo que seque y ahora voy a empezar a hacer dos ligaduras. Una entre el Dacron y el recubrimiento, que me asegurará que lo que es el recubrimiento plástico que lo hace flotar no siga desgarrándose y siga perdiéndose. Y otra en la parte anterior donde entra el hilo para facilitar el paso por la anilla. Bueno, haremos la primera. Ya he visto. Y ahora a dar vueltas. Bien, no se trata de hacer una ligadura excesivamente grande, sino de hacerla lo justo para que haya una conicidad ahí suficiente para que el paso por las anillas sea limpio. Le doy un poco de ciano. Y la voy a dejar secar. Bueno, ya ha secado. Y lo que voy a hacer es cortar los sobrantes de hilo. Ya tengo la ligadura delantera y ahora voy a hacer la del plástico. Pues igual. Muy bien. Y aquí hacemos lo mismo. Para que no se nos escape, sujetamos con el dedo y damos un poco de ciano. Dejamos secar y el portabobinas ya no nos sirve. Bueno, tenemos las dos ligaduras hechas. Ahora vamos a esperar que seque
el ciano que le hemos dado, el poco de ciano que le hemos dado arriba, y cortaremos el sobrante. Bien. Bueno, vamos a dar un poco de ciano otra vez, ya en la ligadura completa, en las dos ligaduras completas, en una y en otra. Otro poco de ciano por el medio. La conexión estaría terminada. Yo lo que hago a veces a esta zona para protegerla y para que siga siendo flexible, porque el ciano la deja demasiado rígida, a todo lo que es la conexión, a excepción de las ligaduras, le doy una capa de vinil 6, de pegamento de vinilo, de pegamento flexible. Lo bueno que tiene también, bueno, el paso por las anillas es perfecto, como veis, no coge agua una vez que le deis el vinil 6. Y luego es muy seguro, porque el mismo Dacron estrangula el hilo. Conforme, si el hilo tira hacia abajo, el Dacron se aprieta, y ya con el ciano y esa fuerza que tiene el Dacron, pues es una ligadura muy segura y pasa perfecta por las anillas. Bueno, aquí la tenéis. Es una conexión, yo creo que muy segura. Y en fin, lo que pasa es que a veces el recubrimiento está muy pegado a lo que es el Dacron y es muy difícil quitarlo. Y otras veces el Dacron tiene una alma sólida, con lo cual tampoco es posible hacerla. En ese caso utilizo la conexión de siempre con el tubito trenzado. Esta, cuando se puede, vamos, bastante mejor que la otra. Si podéis, vamos, utilizar esta en vez de la otra conexión que os indiqué. Para mí son mucho mejores que las de cualquier nudo, en fin, o cualquier otro sistema.